catolicismo es una religión que nos invita a conformar el pueblo de Dios, que camina de la mano de su Hijo Jesucristo y que aspira, espera y quiere llegar a la vida eterna. Para nosotros los católicos es muy importante la fe. Y la fe la recibimos por medio de los sacramentos, en este caso el bautismo. Los sacramentos son para nosotros los católicos como la médula espinal, es lo que nos nutre, es lo que hace que nosotros podamos descubrir a Dios en nuestro quehacer cotidiano, en nuestra tarea. Y esta fe se nutre de manera especial del misterio pascual, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que lo celebramos de manera muy especial en lo que se llama la Semana Santa. Yo soy de las personas que opina que así como está el bien, está el mal, está el pecado y está la gracia. Quien decide qué hace, o toma el camino de la gracia o toma el camino del pecado, soy yo. Y si yo tomo el camino del pecado, el perdón hay que darlo, por supuesto, pero el daño hay que pagarlo. Y ese es el problema que tenemos aquí, que nosotros pensamos que cometimos una falta, cometimos alguna atrocidad, cometimos algún acto en contra de los demás, y con simplemente decir lo siento ya todo quedó solucionado. Y eso va creando y va generando es una desconfianza de unos hacia otros, porque ¿y quién paga los daños causados? ¿Dios? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando se habla de historia y de la manera como la fe católica ha incursionado en las distintas culturas del mundo, se tiende mucho como a juzgar con el ojo de hoy lo que pasó ayer. Y eso es un gran error. Y es un gran error porque tenemos que mirar las cosas en su contexto y en su tiempo, qué pasaba en el mundo, cómo se resolvían las situaciones. Tal vez con los métodos más equivocados, tal vez con los más acertados, ¿qué la movía a? Transformaron culturas, transformaron personas, impusieron una forma de pensar, de actuar, y que eso llevó a que mucha gente, cuando uno mira la historia universal, fuera creando una resistencia a. Y afortunadamente la Iglesia ha descubierto ese punto. Pero no podemos hablar del Dios católico y del Dios protestante y del Dios judío. Dios es Dios, en cualquier culto, es Dios. Lo que varían son las religiones, y la religión es un camino para llegar a Dios. El actuar bien, el hacer el bien, el compartir la vida, el gastarse por el otro, eso tiene que ser propio del ser humano. Pero yo no puedo sobreponer a mi realidad humana una religión, ninguna, porque estaría haciendo mal la ecuación. Si yo quiero ser un buen cristiano, tengo que ser primero un buen ser humano, no al revés. Hay gente que se asusta porque dicen que cada día la gente deserta más de la Iglesia católica, y hasta sacerdotes me lo han dicho. Yo les digo, pero es que uno no extraña al que no ha estado. ¿Qué católico eres? No existes. Si la Iglesia y el Estado deben ir juntas, o si la Iglesia debe ingerir en las decisiones de un Estado. Durante mucho tiempo, en muchos países, Europa sobre todo, la injerencia de la Iglesia fue total. Llegó a haber un momento en que no se distinguía qué era de la Iglesia y qué era del Estado. En 1965 se da el Concilio Vaticano II, que es un refrescar la vida de la Iglesia, que es un volver a los orígenes. Y eso hace que se descubra que ese matrimonio Iglesia-Estado no puede ir. Entonces la Iglesia se convierte así en un veedor para el Estado y poder reconocer
qué cosas buenas hace el Estado, qué le hace falta y por dónde deben ser los caminos que se conducen. Pero eso cada cual desde su arena, ¿no? Eso quiere decir que la Iglesia siempre tendrá una palabra que decir sobre las distintas realidades humanas y siempre la Iglesia tendrá que abrir las puertas para que todos estos tipos y expresiones de la vida humana se den en la realidad cotidiana. Cuando la Iglesia hace esta tarea, las personas se incomodan. ¿Y por qué se incomodan? Porque tú quieres que la Iglesia patrocine tu pensamiento sin disentir. Y la Iglesia no puede hacer eso, porque la Iglesia de Jesucristo busca la promoción humana y social de la persona para que en esa promoción humana y social caminemos todos de la mano hacia el encuentro del Señor en la vida eterna. ¿Cuál es la tarea que nosotros o la misión que nosotros los cristianos católicos tenemos? Tenemos que ser luz en la oscuridad. Tenemos que ser esperanza en la desesperanza. Yo tengo que mostrar con mi vida, con mis hechos, con mi palabra, lo que Dios hace en mí. Pero no es diciéndole al otro que tú estás loco, estás equivocado, que así no es. Muchas de las prácticas que nosotros tenemos, como la cuaresma, como la ceniza, como la Pascua incluso, hereda de la religión judía, todo ello incluyendo el diezmo, que el diezmo es el 10% de tus ingresos. Los sacramentos no tienen precio, no tienen valor, las misas no tienen valor. Y entonces la gente dice, ay, pero es que yo pagué la misa, me cobraron 100 mil pesos por la misa. Pero no es por la misa. Si pudiéramos cobrar por la misa, no habría valor en este mundo para pagarla, porque es el misterio pascual de Cristo. La retribución que tú le das a una iglesia es lo que ocasionan los gastos de esa celebración. Prender luces, tener abierto, pagarle a una persona que haga esto o aquello, poner las flores, traer lo que se requiere para el servicio, eso supone un gasto. ¿Y quién lo paga? La Divina Providencia. Tú vas a Roma y te encuentras una basílica de San Pedro y el Vaticano de una ostentación que quedas abismado. Y la gente dice, si se vendiera esta iglesia, eso acabaríamos el hambre en África. Pues no se puede vender esa iglesia, porque no es de la iglesia, eso es de la humanidad. Entonces, a raíz de todo eso, a la base de esos comentarios que hay, una ignorancia crasa y supina. Es que tiene más plata que un cura con dos parroquias. Vaya, mire cuánta plata tienen los curas que llevan dos y tres parroquias y cómo les toca matarse para anunciar el Evangelio. El pensar de un pueblo o el pensar de ese pueblo no es lo que hace la Iglesia. A Dios gracias. Yo recuerdo hace algunos años en esta iglesia catedral, el señor arzobispo salió hablando algo sobre el matrimonio homosexual y la respuesta que le dieron fue que en la misa del Jueves Santo, en la misa del lavatorio de los pies, vino un grupo de personas homosexuales, se pusieron camisetas que decía soy católico y soy homosexual y todos pasaron a comulgar con él, a ver si él les iba a negar la comunión. Eso se llama un acto de provocación, eso se llama agresión, ¿no? Esperan que tú digas algo para responder. ¿Eso cómo se llama? ¿Y quién responde? Y somos así, de picos. Un día los amamos, otro día los odiamos. Es el día de la madre y todos nos amamos. Y al otro día matamos 50 y así vamos. ¿A qué jugamos? A esta iglesia vienen todos los días más de 10, 15 personas. Vengo desplazado, vengo de la cárcel, vengo de no sé dónde, soy venezolano, mi mamá se está muriendo, mi papá ya se murió, mi hija se va a morir. Tú eres un ángel, tú eres mi bendición, yo espero que tú me ayudes. Padre, por favor, no me digas así. Llevo 3 días sin comer, llevo 5 sin comer. Llevo... Y cuando tú dices no, cura tal por cual, cura miserable, cura tal... Porque estamos acostumbrados a mendigar. Y qué pereza ser un pueblo o una nación mendiga, cuando Colombia no es un país de mendigos. Entonces, a veces los pobres no es que sean pobres por ser pobres,
es que son pobres porque quieren ser pobres. El Islam es la religión de Jesús. El Islam es la religión de los profetas bíblicos. El Islam es la religión de la Virgen María. No se es musulmán a menos de que se crea y se emule, digamos, a Jesús, a Moisés, a los profetas de Dios. Allahu Akbar, Allah. El profeta Mahoma o Muhammad es el último de esos profetas, ¿cierto? Y el Dios de los musulmanes es el Dios que enseñaron a la humanidad a, en el cual creer todos esos profetas. Es el Dios único que reconocen todas las culturas, el Dios de Abraham, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios al cual Jesús oraba, por ejemplo. Pero es un mensaje más de los mensajes divinos revelados por el Ser Divino a la humanidad, recibido por el profeta del Islam, Mahoma. Un mensaje que reconoce el origen divino de las religiones monoteístas. Y bueno, fuera de eso, consiste en orar 5 veces al día, en ayunar 1 mes en el año, en una peregrinación a la ciudad de la Meca en la vida, 1 vez en la medida posible, si uno tiene la salud y los medios. Y es básicamente, digamos, que la persecución de todas las virtudes. El Islam es aquella religión que se adopta por un ser humano de cuya mano y cuya lengua se salva el mundo. El Corán es la última revelación de la parte de Dios para la humanidad a través de su último profeta, confirmando todos los libros anteriores que Dios reveló a la humanidad a través de sus profetas. El libro que Dios le entregó a Moisés, la Torá, los Salmos de David, por ejemplo, el Evangelio de Jesús. Con el tiempo, los musulmanes creen que la humanidad fue olvidando, de pronto cambiando partes del mensaje que Dios les entregaba. Entonces Dios, para confirmar el mensaje anterior y dejarlo claro hasta el final, mandó un último mensaje con el último profeta, que es el Corán. Aquí en Colombia, los musulmanes pueden ejercer prácticamente todos los rituales de su religión, con excepción obvia de la peregrinación a la Meca. Y tenemos una fiesta que se llama la fiesta del sacrificio, una fiesta en la cual sacrificábamos un hecho, el hecho que iba a suceder en la época del profeta Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo. Lo conmemoramos de una manera que dice al mundo entero que se acabó la época en la que se sacrificaban vidas humanas y que la vida humana es sagrada. Los musulmanes pueden orar tranquilamente en las mezquitas y por fuera de las mezquitas, pueden ayunar tranquilamente, pueden casarse de acuerdo a su religión, la comida tampoco es un problema, enterrar a sus muertos y oficiar esos ritos funerarios tampoco es un problema, todo. El Islam no es machista. Si el machismo se entiende como la sobreposición del hombre por encima de la mujer, entonces no es lo que enseña el Islam. El Islam comprende fundamentalmente que el hombre y la mujer son diferentes, a pesar de que ambos son, en términos de valor esencial, lo mismo. Entonces, en esa medida, digamos, el Islam premia mucho el rol de las madres, por ejemplo, sí, el rol de las esposas. Yo no me aparto de que ciertos comportamientos en ciertos países que practican el Islam tengan prácticas bastante limitantes para las mujeres. Y una de las razones por las cuales yo me convertí al Islam es justamente porque el respeto y el valor que se le da a la mujer está mucho más por encima que lo que uno ve, por ejemplo, en una sociedad como la colombiana. Es el mismo papel que se juega por cualquier ser humano, independientemente del género. Nunca has existido en la historia del Islam la polémica si la mujer es un ser humano o no es un ser humano. Esto ha sucedido en otros contextos, en la época de los más inteligentes de la Edad Media en Europa, pero dentro del marco del Islam nunca ha sucedido, nunca ha tenido lugar esa polémica. A nosotros nos separan el momento de la oración, porque cuando uno está adorando a Dios, no hay otra cosa que uno quiera hacer sino adorarlo. Entonces, si uno está con hombres y mujeres, si hay una mezcla entre hombres y mujeres, es más fácil distraerse, ¿sí? La mujer en el Islam no debe cubrirse el cuerpo, solo si quiere.
El Islam prescribe fundamentalmente la modestia como un valor que se ve representado, si acaso, en la vestimenta, en términos de que se resguarde algo, se tenga algo de recato, algo de pudor. Esto también tiene una connotación histórica, y es que en el momento del profeta, las mujeres libres eran aquellas que se cubrían con velo su pelo, y así se distinguían de las mujeres que no eran libres. Sin embargo, el Islam sí le prescribe al hombre el que sea él el proveedor de su familia, por ejemplo, y que sea él el líder en el hogar. El hombre y la mujer tienen un fin, que es el fin de adorar a Dios, y para eso hay ciertas cosas que un musulmán debe hacer, pero no es porque ninguno esté por encima del otro. Yo no cambiaría las reglas que dictamina el Islam al respecto de la mujer. Si hay alguien que tiene que cambiar, soy yo. Yo acepto la poligamia, yo respeto la poligamia. Poligamia en la ley colombiana no está reconocida como institución legal, y por ende, digamos, un musulmán que quiera casarse a los ojos de la ley colombiana con más de una mujer está obligado a que esa mujer no se le reconozcan los derechos que ofrece la institución matrimonial dentro de la ley colombiana. Pero si hay una cosa que el Islam enseña, es que nosotros somos libres. Entonces, ninguna mujer está obligada a aceptar la poligamia, así como ningún hombre está obligado a casarse con varias mujeres, por supuesto que no. La mezquita juega fundamentalmente el papel de que sirve como lugar de congregación el día viernes, ¿sí? Sin embargo, todos los demás ritos del Islam los puede llevar a cabo el individuo, digamos, en su casa, solo. Sin embargo, el Islam recomienda fundamentalmente la congregación para todo tipo de ritos. En el Islam no hay un clero como, digamos, lo puede haber en la Iglesia Católica, ¿sí? Porque en Islam fundamentalmente no hay sacerdocio. La gente que se constituye como líderes comunitarios es más por el conocimiento que tienen, por la sabiduría que han adquirido en sus estudios, que porque, digamos, hayan sido designados así por una autoridad superior o algo así. En el caso del Islam, no existe esto para no tratar de convertir la religión en un negocio para cierta clase en la sociedad. La imagen del Islam contemporánea como una religión violenta, o con sus miembros siendo gente prácticamente violentos, irracionales, etc., es en parte atribuible a el resultado de eventos traumáticos, digamos, en la política internacional reciente, los proyectos, digamos, coloniales que han podido tener potencias en la historia reciente del mundo, ¿sí? Y que si uno mira más de cerca, no solamente es en el mundo musulmán donde pueden ocurrir. También bajo el nombre del cristianismo hicieron las cruzadas y la Inquisición, cuando el cristianismo no tiene nada que ver con eso. También en nombre del judaísmo, el partido Kach se considera por la ONU como un partido terrorista, racista, etcétera, etcétera, desde 1988. En nombre de cualquier estandarte religioso, hay criminales que ejercen actos terroristas, actos bárbaros, criminales, que no tienen nada que ver con la esencia de la religión monoteísta. Aquí en Colombia, no, para nada. Ninguna rivalidad con otras religiones. Prácticamente se desconocen, digamos, bastante las religiones en Colombia, porque las minorías religiosas son muy pequeñas. Hasta ahora es que han empezado, digamos, a conocerse, a dialogar entre ellas y a entenderse dentro de la plataforma constitucional, pues, del 91, etc. No, lo contrario. Entre religiones, para nada, para nada, para nada. Todos los pertenecientes a las demás corrientes religiosas acá en el tejido, pues, social religioso colombiano, todos son nuestros hermanos, y no tenemos ningún problema con ninguna de esas corrientes. Somos hermanos de todos, y ellos son también hermanos de nosotros. Thank you.
El Buda, alguna vez le preguntaban así muy, muy corto, ¿qué nos puede enseñar el budismo? Y el Buda decía, solo una cosa enseño, el sufrimiento y el camino que lleva a la liberación del sufrimiento. El budismo surge de la experiencia de iluminación del Buda Shakyamuni hace 2500 años en la India. El Buda era un príncipe y renuncia a su condición de príncipe para dedicarse a la búsqueda espiritual, y sentado en la postura de meditación, que nosotros llamamos jhana, ¿sí?, alcanza la iluminación, despertar a la realidad inmediata de la vida. A partir de la experiencia del Buda se desarrolla el budismo. No es que el Buda haya fundado nada, sino que empezó simplemente a enseñar. Y el budismo se propagó luego desde la India, en la época del rey Ashoka, hacia el siglo III antes de la era común. Se propagó por toda la India y luego pasó al sudeste asiático y más tarde al norte de Asia también. Y hay una corriente que es la corriente Mahayana, que se desarrolló en el norte fundamentalmente, que pasa al Tíbet, a China, a Corea, a Japón. Y a esa corriente es que pertenece la escuela Soto Zen, a la que pertenecemos nosotros. Precisamente en nuestra práctica, el aspecto más importante es la meditación misma. Sentados en postura erguida, con una respiración abdominal apacible, los ojos semiabiertos, con una inclinación de 45 grados, y soltamos todo lo que viene a la mente. Budismo, tibetano, budismo, mangche, está todo, mangche, di. Entonces, por eso nuestra práctica no es una técnica de meditación, una herramienta para alcanzar la iluminación, sino que es la práctica misma del despertar. Nosotros practicamos el despertar, no practicamos para convertirnos en Buda, practicamos Buda sentado. Namdi tiris, namdi sena ta karre sena jumzen girik pata ta dipate che jumzen che ta tip pube chu na ne yu yokor mare es ni karre sena ta budisi ti na la tibe di budis na la ya chig mi chig meze ta gebo yong ya pa na familia hulo yong ya wa tin de ko ko lo jong pa mang bo yore es. El budismo, a diferencia de las religiones que son más comunes en nuestros países, no tiene la imagen de un dios o la figura de un dios creador. Si realmente el budismo no busca llevarnos a algún paraíso más allá de la vida, sino que realmente encontremos la satisfacción, la felicidad y la plenitud en esta misma vida. En el budismo, como el yo mismo no existe, ¿cierto? Entonces no existe una entidad llamada alma, que tenga algún tipo de existencia después de la muerte. Entonces es fundamentalmente un camino, una práctica de autoconocimiento. Hay que entender que en el budismo Buda no es Dios. Pero en realidad no son seres fuera de nosotros a los cuales nosotros le rendimos algún tipo de veneración o de pleitesía. Sino que son atributos de nosotros mismos. Entonces el Buda es la iluminación, es la condición de iluminación inherente a todos los seres. Y hay otros que representan la sabiduría o la compasión, que son aspectos muy importantes también del budismo. Que está de fuego, está de vetano, gen seche. Gen se du en cala o está gen baturu, apune de arroz, lende, tesocanga apune, pujeche, ming reis. O deja, está de carres, no? Chitanga sanga gores, de le lavon de ya show mares en la tangue, show ching de jaguins. Y
entender Kangala, Chubacuyares. Tipo ya llena su solución, su cerrimbo y ya. Cerrimbo, la gambeta. La vida es la que es importante, la vida es la fuerza que se manifiesta momento a momento y se va manifestando en diferentes formas, es como una onda. Colombia, la familia de Jamrepe Mamujagiores, Dizema, Europe, Don Chibaris, Chitsudum Sundan, Ninjagundan, the Yellow John Des Chevin, then the Pendoyon, familia, Pengiris Sangudos, o Dina Lobjon Chanas and Caballos. El Zen es una práctica que lleva más de 2500 años de existencia y se ha transmitido de maestro a discípulo, de corazón a corazón. Es más una transmisión de corazón que una enseñanza intelectual. Oye, del Tatos Pecundar, va. Ta tambuti, o te den rigres, te pe tambuti la gaboyos. Sucede un fenómeno muy curioso y en Colombia hay sacerdotes católicos que practican Zen, por ejemplo, que es nuestra práctica. Entonces, no es que sean budistas, siguen siendo sacerdotes católicos, pero realizan una práctica que es esencialmente budista. Ana tulo amare sangan chuluk se adi. Tulo ana devo majona ya, ya ba jap cheng yunan de gra chuluk den de jong chi jo amare. Ana chik she sana, ana jo tang jo amare. Nosotros funcionamos con donativos voluntarios. Lo que pasa es que, pues, desafortunadamente tenemos que pagar arriendos, servicios y todo eso. Y entonces la gente que ya lleva un tiempo practicando contribuye económicamente de manera voluntaria para que podamos cubrir esas necesidades. A diferencia de los países asiáticos, por ejemplo, donde se desarrolla el budismo, pues el donativo es algo natural. A la gente no hay que decirle, oiga, colabórenos con un donativo, sino que la gente naturalmente da, porque hay un intercambio, ¿sí? Dana, que es, se considera la sabiduría de la generosidad, pero siempre es como la amistad, la generosidad debe ser recíproca. Siempre ha defendido la no violencia, ¿no? Sin embargo, pues todos hemos visto en las noticias lo que está pasando, por ejemplo, en Myanmar, ¿no? Con la comunidad de los Rohingyas y todo eso, que hay una población budista que está haciéndoles una oposición muy fuerte. Entonces, pero eso no tiene nada que ver con el budismo. El budismo considera que el ser humano vive en la ignorancia y sus acciones están motivadas por tres venenos, que son la codicia, el odio y la confusión. Esas son las condiciones de la ignorancia y eso es lo que hace que nosotros estemos dormidos y que nosotros no actuemos, sino que reaccionamos. Todo lo que tú pienses, todo lo que tú creas, está muy bien, pero en algún lugar del mundo hay alguien que piensa todo lo contrario y también tiene la razón. Entonces, respetamos todas las formas de pensamiento. La religión que nosotros profesamos es la católica en su gran mayoría, aunque a partir de los procesos culturales estos han venido cambiando. Hemos visto que en el catolicismo hay un resto de hibridaciones con nuestras antiguas creencias. Pertenecemos al pueblo Muisca, que se ubica precisamente en estas tierras. Suba se convirtió en urbana hasta 1954.
y hasta 1980 es que llega a la ciudad propiamente dicha, a ser la Suba que hoy conocemos como una ciudad gigantesca. Antes de eso, pues era un pueblo con muchas creencias y esas creencias también se vinculaban un poco con lo católico, pero también un poco con nuestras propias visiones. Los rituales más importantes que estamos realizando actualmente son cuatro, que son cuatro periodos del año que nos van marcando el tiempo en el que estamos viviendo. Son equinoccios y solsticios, cada uno tiene como sus propias características. En este momento, el 21 de marzo, estamos celebrando la fiesta de la semilla. Es una fiesta en la cual se le solicita al espacio, se le solicita a los astros que la semilla crezca y se reproduzca. También tenemos los solsticios, que es en junio y en diciembre, 21 de junio y 21 de diciembre, en los cuales se marcan dos periodos bien importantes. Uno, el tiempo del no tiempo, un tiempo de descanso de la tierra, un tiempo del descanso del cuerpo en el 21 de diciembre. Y el 21 de junio estamos hablando de la primera cosecha de maíz y de quinoa. Suba, suaca, es quinoa. Suba significa semilla de sol. Nuestras prácticas rituales tienen una característica que estamos ofreciendo todo esto a la Madre Tierra. Se lo estamos ofreciendo a la Hishawaya, se lo estamos ofreciendo a Chipawasue, que es nuestro Padre Sol, se lo estamos ofreciendo a Fiva, que es el viento, se lo estamos ofreciendo a Zie, que es el agua, y se lo estamos ofreciendo a Gata, que es el fuego. Los pagamentos, hacemos saludos a diferentes espacios, que son espacios muy importantes para la comunidad y el pueblo muisca en general. Entonces saludamos a la Laguna de Guatavita, saludamos a las Piedras del Tunjo, saludamos Suacha y sus piedras pintadas, porque todos estos espacios hacen parte de lugares mitológicos muy importantes. Y en estos rituales también comenzamos a pedir perdón a la Madre Tierra, porque nos dimos cuenta que no era nada más pedirle permiso. Hemos entonces entablado una relación de afecto y una relación espiritual con el espacio, porque el espacio es donde, digamos, estos bosques es donde se guardan la memoria de nuestros abuelos. La gota no es la que rompe la piedra por la fuerza, sino por la constancia. Es la constancia de los actos durante tantos años que se retorna. Que este año esta siembra que vamos a hacer se multiplique, que el próximo año las semillas que hoy nos entregan sean muchas más. El uso de las plantas que nosotros hacemos tiene una relación muy fuerte con la, digamos, con la fuerza y con el espíritu que cada planta tiene. Cada planta tiene un espíritu, tiene un poder. Ese poder, pues, nos hace conectarnos con los espacios. El tabaco, osca en lengua muisca, es una planta importantísima porque es la que liga con la tierra, es la que nos ancla a la tierra. Las plantas que utilizamos hoy en el ritual eran las siete plantas amargas. Las plantas verdes que se vean ahí frescas eran plantas amargas que, pues, cada una tiene su intención, pero todas en conjunto tienen la intención de limpiar, digamos, nuestra propia energía, la energía del espacio. Otra de las plantas que utilizamos, pero ya a manera de semillas, es la quinoa y el maíz, que son primordiales porque son las semillas del sol, que es uva. Están también las semillas de roble, la semilla de nogal, que son los árboles sagrados, los árboles que nuestros ancestros sembraban al nacer. La introducción de la religión judeocristiana en nosotros transformó mucho el pensamiento. Por una parte, en la época en que llegaron los españoles, el momento en el que existía la Inquisición, momento en el que existía pues toda una serie de procesos para adoctrinar y para transformar las mentalidades, comenzaron a ver como paganismo lo que hacíamos frente a la naturaleza. Y eso, pues, transformó de una manera abismal nuestro pensamiento hacia lo natural. Por otra parte, se prohibió hablar la lengua porque consideraba que se hacía alabanza, pues, a nuestras creencias originarias, y eso, pues, sí transformó la manera en que concebíamos el territorio, ya que la lengua posee elementos mucho más profundos. La religión, digamos, no nos consideraba seres con alma, nos consideraba como una especie animal.
ya con el tiempo, también con lo sucedido con Fray Bartolomé de las Casas en una discusión acerca de si nosotros teníamos alma, se decidió que sí éramos como menores de edad, como niños, que tenían que ser educados. Y aunque dentro de la misma religión comenzaron a generarse sincretismos muy específicos, digamos, el pastoral de santos también comienza a ubicarse dentro de nuestras propias creencias espirituales. Entonces, por lo menos la hibridación de San Isidro y Bochica, que Bochica es el espíritu civilizador, como quien el que ha generado que nosotros podamos entendernos en estos espacios, pues está también ahí presente. Y la fiesta de San Isidro, pues es una fiesta importante. La manera en que nosotros vemos a la Virgen María, que son vírgenes de agua, digamos, la Virgen de Bojacá, la Virgen del Puente de la Virgen que hay acá en Suba, que hay un puente que se llama el Puente de la Virgen, son vírgenes que están representando espacios de nacimiento de agua. Entonces también hay una transformación en la manera en que nosotros comenzamos a ver el catolicismo y comenzamos a ver que también dentro del catolicismo hay toda una serie de aspectos que son propios de la comunidad muisca. Pues actualmente no todo el mundo es católico, también hay muchas personas que han comenzado a tener una visión crítica frente a lo religioso y se han sentido más hacia el animismo, y entonces hemos comenzado a entender que todo el espacio tiene un espíritu, que cada animal, que cada planta posee también un espíritu, y que ahí es donde nosotros estamos generando esa relación, una relación de frente con cada uno de estos espíritus. Ya pues otras personas sí están pensando en, pues, en la urbe, la misma transformación urbana, porque de alguna u otra manera la urbe también trae sus propias creencias, trae sus propias maneras de pensar y de sentir, han transformado aún más lo que ya venía transformando el catolicismo. No solamente la religión nos coactó y transformó de forma brutal nuestra cultura, que aún hoy en día no podemos entender muy bien qué es una cosa y qué es otra, pero al mismo tiempo nos dio los elementos para recuperar algo tan fundamental como es la lengua. Entonces, la misma religión católica se encargó de documentar la lengua tan bien que hoy nosotros estamos tomando esos documentos para hablar nuevamente la lengua. Entonces, sí es como una paradoja en la cual la religión transforma, pero al mismo tiempo da herramientas para volver. Lo que sí se cortó fueron las prácticas un poco ya más profundas frente a seres como Chiminigagua. Efectivamente, frente a las leyes existe la libertad de profesar el culto que yo desee, y en efecto, pues yo lo hago en mi vida privada. Sin embargo, pienso que el poder histórico de algunas concepciones éticas y morales y religiosas son pesos muy fuertes. Entonces, en algunos momentos, el peso de la religión católica o el cisma evangélico cae frente a las propias versiones de la espiritualidad que tenemos nosotros. Incluso dentro de los estudios de las religiones existen como estadios. Entonces, en esa misma visión, entonces se dice que antes había politeísmo, hoy hay monoteísmo, y en ese sentido, pues nosotros éramos politeístas. Pero en la actualidad, pues la misma concepción de la religiosidad como monoteísta, como un avance frente a los procesos religiosos, hacen que las personas asuman mejor el monoteísmo, porque además tiene unas implicaciones morales y prácticas en la vida, pues muy específicas. Soy yo. Satán significa ser el maestro de sí mismo. ¿El satanista o qué se entiende por satanismo es un estilo de vida? Es un opositor, un adversario. Alguien que no se para a esperar que las cosas lleguen, las empuja. Es un ser que cree en la verdad. Con la verdad, con Lucifer, con el portador de la luz. Es la luz interior, el sol espiritual,
Esa fuerza que vimana dentro de cada ser es la ardiente llama de la sabiduría que dormita dentro de cada ser, que al despertar le llamamos Lucifer. Hay mucha gente que cree que el ser satanista es el que coloca música metal y por dentro de la casa o ya está matando animales o pájaros, gatos, cosas así por el estilo. No, la gente está muy equivocada. El ser satanista y en los rituales de satanismo es la nivelación corporal, es la nivelación espiritual del ser humano. Cuando alguien se interesa en contactarnos ya para comenzar un camino, un recorrido dentro del sendero, lo que hago principalmente es hablar con él, porque así como las personas que se acercan a uno pueden venir con buenas intenciones, hay otras que vienen pensando en lo que les ha regalado la televisión, la prensa, las películas, entonces comienzan a idealizar un montón de cosas, como que dentro de un rito se les va a aparecer el diablo, se les va a aparecer el demonio. La estigmatización que ha creado algunas personas en el área del satanismo, de igual forma en la música también, ha sido por llevar las cosas por donde no son. Hay personas que son agresivas, violentas, sociópatas, esquizofrénicas, pero nada de eso tiene que ver con la evolución del satanismo dentro de cada uno de nosotros. Son tendencias emocionales o psicológicas que las personas van desarrollando al ser mal dirigidas. Y son personas que tratan como de lavarle el cerebro a las personas que la rodean o que lo rodean sobre un tema demasiado desenfocado de lo que en realidad es el satanismo o el luciferismo. Entonces muchos de estos diletantes del sendero de la mano izquierda que de pronto hacen sacrificios rituales con animales o con otras cosas donde utilizan la sangre, no tienen nada que ver con el verdadero satanismo. Incluso algunas de las sectas creen realmente que el diablo no es una fuerza como nosotros, ellos creen que el diablo existe. Desde el punto de satanista, son las mismas personas las que se están autodestruyendo. ¿Por qué? Por no creer en sí mismas. Cada uno va aprendiendo de sus errores y cada uno se va ganando su puesto en el cielo o en el infierno, aunque estos no existan. El odio, la muerte, la destrucción van de mano con el satanismo, van de mano con todas las religiones. Incluso dentro del satanismo no hay violencia. Si deseas destruir a alguien, si sientes que esa persona está atacándote de alguna manera, ¿qué es lo que hace un mago, un satanista, un ocultista? Lo que hace es crear una ceremonia y exteriorizar toda esa energía negativa que lleva adentro o con la que lo han estado cargando, pero nunca va a ir directamente a apuñalar, a atacar, a masacrar, a sacrificar a esa persona. Nosotros somos personas que estemos donde estemos, vamos a compartir con personas de toda clase de género y en ningún momento uno va a estigmatizar ninguna de esas personas. Mientras que si tú te vas a mostrar ya en un ritual tal como es, van a sentir temor, porque lo que les han inculcado es el demonio, es de cuidado. Y no, eso no es así. Es más una cuestión de desinformación acerca de lo que es el satanismo, que abarca muchísimas ramas de la parte esotérica y el ocultismo. Una vez que es un paso hacia adelante, ya no vas a poder devolverte. Esa de pronto dentro de la magia es la única regla implícita que hay. Una vez que des el paso hacia ese autodescubrimiento, ya no te podés volver hacia atrás.
estamos en la calle gritando a los cuatro vientos, tampoco queremos ser profetas ni ir de puerta en puerta predicando la palabra de Satán ni nada de esas cosas, no nos interesa. Entonces, las personas que de pronto llegan a conocernos, a conocer nuestro grupo, los integramos como si fueran parte de él o como si siempre hubieran sido parte de él. ¿Por qué? Porque no nos interesa juzgar al ser como tal. Entonces no nos sesgamos a que este es cristiano, este es judío o este es un diletante evangélico. Nada de eso, no. No nos interesa. Pueden haber 5 o 10 religiones rodeando un satanista y es normal, tolerancia 100%. Dentro de nuestros ritos intentamos lograr esa versatilidad para que los participantes o las personas que se aunan dentro de la cámara ritual o dentro del rito en sí se contagien. Más que una práctica religiosa, es una limpieza espiritual, carnal y un tratamiento mental para las personas que lo necesitan. Claro, dentro de un rito debemos utilizar estimulantes emocionales. Como te decía, la música es uno de ellos. La vibración tonal con la que yo puedo manejar el rito también influye dentro de esa hipnosis colectiva, por decirlo de alguna forma. Hemos logrado realizar desde lo más simple hasta lo más fuerte. Lo más simple son limpiezas de cuerpos con baños, con cremas. Y ya lo más fuerte son rituales de limpieza interna, desintoxicación. Se ha logrado trabajar con ayahuasca, chimú, el mismo chimú nos ha colaborado también en esos rituales, o también nos ha ayudado la chamana, que es una bebida de la Sierra Nevada de Santa Marta. La marihuana, algunas veces, a veces los inciensos, que a veces hay inciensos que son muy fuertes, dependiendo del tipo de ritual que vayas a manejar, el color de las velas, la intensidad de los aromas, todo eso produce algún efecto psicotrópico dentro de la mente. Para iniciación de ese ritual siempre se va a manejar la hoguera, la invocación de los elementales del fuego, se va a realizar lectura de tabaco, ofrecimientos y pagamientos al fuego, y ya ahí sí viene lo que es la toma. Lucifer, emperador omnipotente, creador del reino oscuro, conjuro, adjuro y vuelvo a conjurar tu sagrado nombre, que es eterno, viviente y verdadero. Hago el llamado a los espíritus de la caída, de la rebeldía. Lucifer Padre, tú estás en el trono que otorga el conocimiento a los hombres de la tierra. Lucifer 100%. ¿Por qué? Porque es la guía. ¿Qué implicaciones tiene el satanismo dentro del black metal? ¿Qué relación? La relación es maravillosa, porque muchos de estos muchachos son partícipes de toda esa gran energía que se está manifestando. No lo está educando a destruir, lo está educando es a perseverar, a alcanzar, a obtener, a crear, a educar. Aunque personalmente, hoy en día, ya deberíamos dejar esa cuestión de hablar del cristianismo, de decir que son nuestros enemigos o no. Eso yo creo que es un punto de vista bastante, bastante sesgado. Uno no debe sesgarse, no debe cerrarse a otras culturas, a otras religiones, porque dentro de cada religión hay algo muy bonito y maravilloso, al igual que dentro de cada persona. Dios puede ser una sola persona, pero lo que te he dicho siempre va a haber un agradecimiento. Y ese agradecimiento siempre se va a juntar con la magia negra. Cada uno debe escoger su camino de acuerdo a lo que le dicte su voluntad o su conciencia o su estado de ser. Lo importante es cómo lleves tu vida, cómo seas feliz. Eso realmente es lo importante.